A decir del regidor Alfredo Varela, aunque algunas partes del centro de la ciudad han tenido mejoras, aún falta mucho por hacer y mejorar, como lo es en las banquetas, registros que se encuentran descubiertos, cables sueltos, entre otros que pudieran generar un accidente al peatón. Comentó además... Que parece que le dan más cuidado al automovilista que a los propios peatones, por lo que hace un llamado para que volten a ver las calles de la ciudad. Sí se ve que ha habido mejora en el tema del centro histórico, pero únicamente en los arroyos de las calles. Falta todavía el tema de las banquetas. La mejora de las banquetas es este, imprescindible que se pueda dejar a un lado. Se ha hecho alguna parte por la, por la, por la propia Dirección de Obras Públicas. Pero sigue faltando, y la verdad es de que nosotros hemos tenido contacto con aquellas personas que, que finalmente tienen ese tipo de asociaciones que hay que ayudarlas. Nosotros lo que hemos estado previendo es pues, que haya más accidentes de los que comúnmente nosotros vemos. No nada más es el tema de las banquetas, también estamos viendo que hay muchos registros que no tienen las tapas, eso también es un peligro. A veces los cables están hasta un poco ahí pelones y también eso provocaría algún otro incidente, un, co un cortocircuito o cualquier otro tipo de incidentes. Pero aquí lo primero es que necesitamos nosotros cuidar al peatón, finalmente en la pirámide lo que viene en la parte principal es el cuidado del peatón y al último viene el cuidado del automovilista, parecerá ser que le damos o el gobierno le da más cuidado al tema del automovilista que al propio peatón, entonces nosotros desde la propia Comisión de Desarrollo Urbano, desde la propia presidencia de la Comisión de Obras Públicas, hemos eh, ahora sí que no dejado de, de, de lado ese tipo de, de cosas porque finalmente pues tienen una afectación, a la gran parte de la ciudadanía, como bien ahorita decían, a lo mejor nosotros no tenemos este, esas discapacidades, pero de alguna manera tenemos que ponernos también en los zapatos de ellos para poder que haya condiciones iguales y parejas para todos.